Los cuatro por Tabasco. Juan Manuel Fósil estuvo de gira por Jalapa, donde aseguró que su partido preparará un operativo cazamapaches contra las irregularidades y trampas que está cometiendo Morena al viejo estilo del PRI en la elección. Lorena Beauregard continúa en reuniones privadas en la Ciudad de México, desde donde lanza comunicados señalando los excesos del candidato de Morena y acusa a ese partido de ser la nueva mafia del poder. Minés de la Fuente promueve el voto para Movimiento Ciudadano en Tenosique. Javier May informó que en su gobierno se realizará la modernización a cuatro carriles de la carretera Villahermosa Frontera, la construcción del puerto en ese mismo pueblo mágico y un nuevo centro de convenciones para Villahermosa. Para más información, visita la sección Candidatos 2024 en sintexto.com.